Aparte de eso, también escribe para jóvenes, bueno, también dramaturgo, eh, es alguien que no para aquí, en los medios, en la escritura, en, en, en otro tipo de medios. Decía que era, somos los elegidos, somos los elegidos porque al final eh, su título nos lleva a eso, a ser los elegidos y a llevarse a un tema que es apasionante, que es el, la sexualidad, sobre todo, las distintas sexualidades en una época como el franquismo y muchos hemos conocido muchas historias o las hemos visto en el cine o hemos leído en otras novelas, pues cuántas veces había que esconderse, había que hacer matrimonios de pega. Eh, todas esas sexualidades distintas, tan difíciles de aceptar por la propia sociedad, las familias, los pueblos, que bueno, en parte yo creo que hemos superado, aunque quizás podemos decir que en las zonas no, no urbanas, en la ruralidad, eh, Muchas veces seguimos con ese tipo de, de problemas también. Bueno, pues para hablar de todas esas cosas interesantes, él nos va a dar una conferencia y luego al final os invitará a si, si hacer alguna pregunta si, si os apetece. Es que ricasco y empezamos con un aplauso para que sienta como Madre, en casa. Es que ricasco ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a quienes habéis venido en esta tarde tan calurosa a compartir este rato para hablar un poco de, de lo que versa esta novela que se llama Los Elegidos. Y que aborda, como decía, el título ¿no? de esta breve ponencia, que luego espero que sea un diálogo abierto en el que podamos intervenir y podáis preguntar y comentar lo que os apetezca, pues habla de literatura y rebelión. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿no? Y para ello, tengo que partir un poco de, de dónde nace el libro, cuál es el origen de esta novela y el proceso de investigación que acompañó eh, su escritura. ¿no? La dedicatoria del libro, que me voy a permitir leer, es la siguiente. A la memoria de todas las personas LGTBIQ+ que nos precedieron y abrieron camino en la lucha que aún seguimos librando. Yo cuando decidí escribir este libro tenía muy clara una fecha en mi cabeza, que yo creo que es una fecha que conocemos o por lo menos se debería conocer, porque una de las reivindicaciones que hay detrás de esta novela es hablar de la memoria histórica y particularmente la, me la memoria histórica LGTBI, ¿no? Que es una memoria de la que por suerte cada vez hay más testimonios, cada vez hay más ficción, cada vez hay más interés, pero en la que sigue quedando mucho por contar. Y es más, yo en el proceso de investigación de este libro me encontré con que muchos de los temas de los que quería narrar o apenas estaban documentados o apenas había información sobre ellos o incluso eran bastante desconocidos por gente de mi edad y no digamos por gente más joven. ¿no? Y la fecha con la que yo quería partir era la de 1954, ¿no? que es esa fecha terrible. En la que se reforma el artículo sexto de la Ley de Vagos y Maleantes y se incluye esta cláusula: a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales, policiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: a, internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y con absoluta separación de los demás. B. Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. C. Sumisión a la vigilancia de los delegados. Yo creo que basta escuchar estas medidas para sentir estremecimiento ¿no? y horror. Eh, algo que por desgracia hizo muy bien tanto el franquismo como el posfranquismo es borrar sus huellas y sobre todo cubrirlas a través de eufemismos a fecha de hoy todavía se habla de colonias agrícolas en verdaderos campos de exterminio o de concentración como el campo de tefía que también aparece en esta novela el campo de tefía está en fuerteventura imagino que aquí habrá gente que sí lo conozca o haya oído hablar de él gente que no eh, yo cuando fui a visitarlo para documentarme para esta, para esta novela, me llevé la triste sorpresa de que incluso la gente de la propia isla no lo conocía. Es decir, hay gente que sí, pero había mucha gente que no sabía por qué estaba interesado en Tefía. Me hablaban de un molino, que ahí es muy conocido, el molino de Tefía, pero no tenían noticia de que allí hubieran unos barracones que siguen estando eh, en pie, que se siguen pudiendo visitar y que eh, han sido utilizados como albergue juvenil, que a mí es algo que también me parece cuando menos... Eh, curioso, y lo vamos a dejar ahí. ¿no? Eh, hay una placa que sí conmemora o sí recuerda lo que fue aquello, pero me parece que es demasiado grave lo que allí ocurrió y lo que allí se vivió. Y yo he podido hablar no con gente que estuviera en ese campo, pero sí con descendientes de gente que estuvo allí, tanto por ser homosexual como por sus ideas políticas, porque a ese campo de concentración se encerraban en barracones separados, como se dice en esta ley, tanto a homosexuales como a presos políticos. En el caso de esta novela, a mí lo que me interesaba era unir las dos luchas. Era unir la lucha política y la lucha LGTB. El problema que tenía con esta fecha, con este 1954, era que después de leer disposiciones como esta y empezar a recopilar testimonios, luego, bueno, si queréis os cuento algunos de los que están ficcionados en la novela, y hablar con gente que estuvo ahí, que vivió su orientación y su identidad de una manera completamente clandestina y secreta, eh, el problema era que el libro se volvía muy victimista, muy tremendista, y yo quería hablar también de la otra vertiente, de la lucha. No, estamos ahora mismo en junio, que es el mes del orgullo, y el orgullo tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la resistencia. Yo creo que algo que define al colectivo a lo largo de la historia ha sido su lucha, y es una lucha que todavía, como dice la dedicatoria inicial, sigue abierta. No, decía antes ayer que todavía en determinadas zonas eh, no hemos conquistado la plena igualdad. Yo trabajo con jóvenes, hago muchísimos encuentros eh, en todo el país y, es más, en otros países también. Y a fecha de hoy, en pleno 2023, mmm, no os podéis imaginar, o sí, si trabajáis en el mundo educativo, la cantidad de situaciones que conozco de homofobia o transfobia, no solo en las aulas, sino en sus propias familias. ¿no? Hemos avanzado, sin duda. Hemos mejorado, sin duda. No estamos en este lugar, pero en cualquier caso, todavía queda mucho por hacer. ¿no? Y yo quería hablar de esa lucha, de cómo en esos años. Eh, a partir eh, de otras posibilidades, de otros recursos, hay quien se enfrenta a la dictadura y quien lucha eh, por una libertad imposible en ese momento, porque además eh, estamos hablando de los años 50, que son unos años en los que esa dictadura se consolida internacionalmente. ¿no? Son los años en los que se firman pactos y alianzas con el Vaticano, con Estados Unidos, se ingresa en la ONU. De repente, hay una aceptación internacional de un estado de represión y de un estado de terror que en mi caso, el problema era cómo abordar eso sin caer en ese derrotismo y sin quedarme solo con la parte victimista. ¿no? Eh, y ahí viene ese título ¿no? de literatura y rebelión. Bueno, pues indagando en esa fecha, alrededor del 54, eh, llego a unos sucesos que comienzan ese año y que tienen que ver con un manifiesto que envía el Partido Comunista, entonces clandestino, a los intelectuales ¿no? y que está recogido. En, también dentro de los documentos que forman parte de esta novela. Y os voy a leer un fragmento de él porque creo que representa muy bien esa voluntad de la literatura como un camino hacia la rebelión. Lo tenemos en la página 115. Vamos allá. Pues en este manifiesto se dice lo siguiente. Decenas de miles de maestros, profesores, artistas, escritores, poetas, médicos, ingenieros, inventores, abogados, en suma, fueron intelectuales, fueron soterrados en los presidios franquistas, asesinados unos, torturados y escarnecidos otros. Sobre ellos cayó la más arbitraria discriminación. Cuánto talento, cuánto ingenio y energía creadora, cuántas vidas preciosas para el, pro el progreso y la cultura, cegó y desgració miserablemente el franquismo. Que las fuerzas progresistas que actúan en el campo de la creación literaria y artística sigan el camino de Miguel Hernández, que consagró su vida y su obra a la lucha invencible del pueblo por una vida mejor. Este mensaje, que cala en esa intelectualidad de la época, también siembra un movimiento en esos años, entre el 54 y el 56, que han pasado a la historia como los sucesos del 56, que también están muy poco relatados o menos relatados de lo que deberían, en los que desde muchos ámbitos, desde la poesía, desde el teatro, desde el cine, desde la literatura y desde la universidad, se elevan voces contra la dictadura. Y ahí, eh, en, ese, en ese movimiento, es donde yo encontré el eje que necesitaba para esta novela. Esta novela tiene dos protagonistas, que los vais a ver en la cubierta, que son Santos y Asun, que son un matrimonio de conveniencia, en teoría. Ella canta copla en un tablao, eh, sobrevive allí, ha tenido que trabajar desde muy niña, es una mujer autodidacta, tuvo que dejar los estudios. Por un lado es un homenaje a las mujeres de esa generación que vivieron esas situaciones y muy particularmente a la figura de mi abuela. Yo tengo la suerte de que mi abuela sigue conmigo, es una persona a la que adoro y con la que tengo una relación muy especial, que desde muy niña tuvo que empezar a trabajar y ella incluso tuvo que mentir sobre su edad para poder acceder a ese primer trabajo y sacar adelante a sus hermanas. ¿no? De alguna manera en la figura de Asun, que es una luchadora nata, está un poco toda esa lucha. Que viene también de mi pasado. ¿no? Y el caso de Santos es un bibliotecario que trabaja en el mundo universitario y que eh, se dedica a captar jóvenes en ese mundo universitario que puedan sumarse a esas filas de la resistencia a ese momento ¿no? de, de lucha eh, que está surgiendo en la universidad y que está muy muy vinculado con ese partido comunista entonces en la sombra, ¿no? en la ilegalidad. Eh, ellos se conocen y ella y él ven el uno en la otra la posibilidad de crear una alianza. ¿no? Él necesita casarse con alguien para pasar desapercibido, porque empieza a haber comentarios sobre que se ve con hombres, lo han visto con alguno de ellos y eso le puede llevar a la cárcel, tal y como determina la nueva ley. Y ella quiere salir de ese tablao, quiere dedicarse a otra cosa y, sobre todo, quiere sumarse a esa lucha política eh, con las armas que sea y de las que disponga. Y los dos se convierten en un matrimonio aparentemente eh, convencional, que en realidad no lo es en absoluto. Este matrimonio está inspirado no solo en la realidad de muchas eh, parejas de la época donde uno o sus dos miembros eran LGTB, había muchísimas maneras de inventarse esa realidad y de vivir esa orientación y esa sexualidad en esa sociedad que te lo impedía, sino en alguna historia concreta. De las que he recopilado mientras escribía el libro. Porque en este libro, aparte de la documentación bibliográfica, aparte de investigar y recopilar muchas fuentes, algunas de ellas insertas, como habéis visto, dentro de sus propias páginas, lo que más me interesaba era escuchar voces, escuchar vidas, escuchar historias. ¿no? Y alguna de esas historias, en concreto, sobre todo una, inspiró la de este matrimonio. Un matrimonio que no se quiere desde lo sexual, pero sí se quiere desde lo intelectual. Es decir, se si encuentra una manera de amar que no es normativa, que no encaja en lo que supuestamente entendemos por una pareja, pero que para ellos sí lo es. Es un amor muy profundo que se basa además en su amor por la literatura. Dos tipos de literatura. Asun es la literatura popular, es la copla, es la literatura que va, no, y que se transmite oralmente tan importante y que luego también el franquismo se quiso apropiar, ¿no? Y que ha habido después como que quitarle toda esa caspa dictatorial, ¿no? Ha habido como que reivindicarla tiempo después. Y él representa la literatura culta, él representa toda esa literatura universitaria, toda esa literatura que sí que está dentro del canon, que adora y que comparte con ella. Eh, los elegidos a los que alude el título son, por un lado, quienes eligen no rendirse, quienes eligen rebelarse, quienes eligieron en esa época enfrentarse a pesar de las consecuencias, que por desgracia eran muy duras, pero también son cinco libros muy especiales, eh, que son cinco obras de teatro. Que Santos considera sus cinco grandes referentes teatrales, que están protagonizados por cinco grandes mujeres rebeldes de la historia de la literatura. Rosaura, de La Vida de Sueño de Calderón, la señorita Julia de Strindberg, Salomé de Wilde, Antígona de Sófocles y doña Rosita de Lorca. Esas cinco mujeres a él le han inspirado a lo largo de su vida y son las cinco mujeres con las que comparte de alguna manera se intimida con Asun. Ellos en la cama no tienen sexo, pero sí tienen libros, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que les une. Esto no es una casualidad y tiene que ver con que eso que decía al principio, de esa rebelión que surge desde la cultura, parte desde algo tan hermoso como la poesía. En el año 54, en la Universidad eh, madrileña, entonces llamada extraoficialmente Complutense, solo extraoficialmente, el nombre todavía no lo tenían de manera oficial, tardaría un poquito más para gran oprobio y enfado de la, de la Universidad de Alcalá, pero en esa universidad, en el año 54, se crean unos encuentros entre la poesía y la universidad. Eh, más de un estudiante eh, grafiteó los carteles y cambió lo de encuentro entre la poesía y la universidad por encuentros entre la policía y la universidad, porque intuía que la policía entraría allí tal y como sucedió realmente. ¿no? Y en uno de esos encuentros, en el primero, porque eran varios encuentros que tenían una novedad, y es que al final del encuentro se permitía al público intervenir, ¿no? Algo que nos parece hoy de lo más normal y de lo más cotidiano, pues entonces era muy novedoso. Y en el primero de ellos, o uno de los primeros, estaba nada más y nada menos que Gerardo Diego. Gerardo Diego está recitando y cuando llega el turno de preguntas, unos estudiantes se levantan y le preguntan por qué en este país no se a Lorca, a Miguel Hernández o a Alberti, ¿no? Y a partir de ahí se crea un gran tumulto y ese tumulto desemboca en una protesta que acaba con esa policía de la que hablaban esos carteles, ¿no? de esos estudiantes. Y a partir de ahí empieza una semilla en la universidad eh, y una, un intento, una inquietud que es crear un congreso de escritores, crear un congreso de estudiantes, eh, de alguna manera rebelarse contra el sindicato universitario de la época, el SEU, que era el sindicato franquista, empezar a tomar la voz. ¿no? Y empiezan a sumarse una serie de acciones. Que a mí me ha interesado mucho narrar en este libro porque yo soy un firme defensor de que la literatura sí que tiene el poder de removernos, de inquietarnos, de interpelar y de cambiar estructuras, si no, no sería tan perseguida y tan censurada. ¿no? Ahora mismo hemos vivido recientemente, lo habréis leído a lo mejor, el, la censura y hasta la denuncia que ha sufrido un docente por recomendar una novela gráfica en un aula. ¿no? Eh, si la literatura fuera inofensiva, no nos preocuparía tanto, pero yo creo que no lo es, por suerte no lo es, ¿no? porque al final la literatura te emociona, te interpela, eh, te remueve de una manera muy profunda y cuando una historia te gusta te la quedas para siempre, ¿no? La prueba es que por mucho que asesinaran a Lorca o a Miguel Hernández, ¿no? A quien bueno es un asesinato indirecto, pero asesinato al fin y al cabo, ¿no? Cuando se le niega ese traslado que necesita, ¿no? Y, y no, se le, no se le permite, ¿no? Eh, ese tratamiento médico que, que era tan urgente. En cualquiera de los dos casos, si preguntamos a cualquiera, creo, en nuestro país al menos eh, Van a saberse al menos un verso de Lorca o de Miguel Hernández. Es muy difícil que alguna vez no nos hayan dicho, recitado, cantado incluso algunos de sus textos, ¿no? que han pervivido y siguen perviviendo. Eh, por suerte no recordamos los nombres de sus verdugos, pero sin embargo sus versos sí que nos siguen inspirando. ¿no? Y de alguna manera en este libro me parecía muy interesante o muy necesario para mí al menos hablar de cómo esa literatura durante esos años se convierte en un arma real o en un intento de arma real para cambiar cosas. Evidentemente, sabemos cómo terminó todo. Es decir, el final, yo en una novela como esta lo que no puedo es crear o romantizar una historia y crear un final que es el que no tuvimos. Ojalá hubiera sido diferente. Pero sí que tuvo consecuencias. Se consiguió acabar con un ministro de Educación, se acabó con un rector de la Complutense. Es decir, hubo consecuencias directas que pueden parecer pequeñas, que pueden parecer minúsculas, pero a mí me parecía importante hablar de esa semilla como un inicio de rebelión o un inicio de camino en el que por fin la intelectualidad empieza a removerse. ¿no? Otro de los sucesos yo, que también están aquí incluidos, incorporados, además de esas jornadas poéticas, es eh, que también une, vamos a otra de las artes, hemos empezado con la poesía, pues sería la filosofía. Eh, otro de los grandes momentos de esos años es el 55 y es el entierro de Ortega. A Ortega, se le va a enterrar y se, en ese momento el régimen trata de apropiarse de su figura, se le obliga a una supuesta última confesión en la que él se adhiere a las ideas católicas y a las ideas del régimen, todo eso manipulado, por supuesto, eh, y contado desde ese lugar. Y los estudiantes de nuevo se rebelan y deciden hacer un homenaje laico. Y ese homenaje laico, eh, al final, cuando terminan ¿no? de esa primera parte del homenaje, deciden salir a las calles de Madrid para ir a su tumba, de una manera improvisada. Y esa salida por las calles de Madrid se convierte en una manifestación, una manifestación que nadie esperaba, una manifestación en silencio en la que recorren la ciudad y que dejó tan perplejo en ese momento a las fuerzas de, del orden que no intervinieron ¿no? y consiguieron llegar hasta esa tumba, consiguieron leer textos. Y de alguna manera eso sí que se vuelve el detonante de ese futuro Congreso de Estudiantes. ¿no? Y junto con la filosofía y la poesía, el cine. Otro de los momentos que hay aquí, y sí que me gustaría leer una frase suya, son las Jornadas de Salamanca, que eh, también en el 55 reúnen a lo más granado del cine español de ese momento, eh, y se revelan también con la estética del cine que se estaba haciendo ¿no? desde el poder. Y Juan Antonio Bardem dice lo siguiente, que no puede ser más contundente y rotundo. Proyectan muerte de un ciclista con gran éxito, eh, se defiende, están allí gente como Saura, eh, gente como Berlanga, gente como el propio Bardem, gente como Fernán Gómez. O sea, tenemos a gran parte de la intelectualidad cinematográfica allí reunida. Y después de ese éxito, se reivindica la necesidad de un cine realista, de un cine mucho más comprometido, de un cine mucho más implicado. Y Bardem dice lo siguiente: el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo, industrialmente raquítico. En fin, no se pueden acumular más, más elogios en menos palabras. ¿no? Y esto, de nuevo, vuelve a ser otro motivo de movilización y otro motivo de crear otro tipo de obras, no. Por supuesto tuvo consecuencias y tuvo algún que otro eh, encierro y detención posterior. E incluso una de las actrices que había trabajado con Bardem tuvo que protestar por ello en Francia, ¿no? para que lo, lo liberaran de una de esas detenciones. De alguna manera todo ese contexto, todo ese magma de revolución desde la cultura, para mí era muy motivador, sobre todo porque creo que ahora estamos en un momento en el que Predomina a veces una literatura un tanto superficial, a veces, o en ciertos ámbitos, predomina la evasión, estamos en un contexto a veces de cultura muy líquida y yo necesitaba hablar de la cultura desde un lugar en el que tuviera una raíz ¿no? que nos llevara a conectar con esa sociedad en la que queremos vivir o que queremos construir o que de alguna manera queremos rechazar ¿no? cualquiera de esas vertientes posibles. Y a partir de ahí... Empecé a trabar toda esta historia en la que se mezcla, por un lado, toda esa lucha y, por otro lado, toda la vivencia íntima de ese colectivo LGTB en esos años. ¿no? Todos esos encuentros furtivos, toda esa clandestinidad y todas esas vivencias duras que más de una persona quiso compartir conmigo en el proceso. Os voy a leer una de ellas eh, de una de las personas que me dio un testimonio, de uno de esos hombres que estuvieron recluidos en uno de esos centros de, de, de concentración, en esos campos. No estuvo en el de Tefía, estuvo en otro y esto fue lo que narró y lo que yo he reescrito a mi manera, ¿no? desde la libertad que da la ficción. Al día siguiente, en cuanto Ramón regresó del colegio, lo estaba esperando en casa la Guardia Civil. Yo no te puedo querer así, le dijo su madre. Yo no puedo querer a un hijo enfermo. Aunque él habría querido responder, no era capaz de hablar. Le rasgaron el traje, lo obligaron a quitarse los zapatos. Le ataron las manos contra la espalda y lo hicieron caminar descalzo por todo el pueblo. Eh, esta escena terrible y, y realmente dolorosa no es una escena de ficción, esta es una escena real vivida por la persona que me lo contó. O Esa persona, por desgracia, ya no está. Este libro han sido pues, unos siete años de trabajo y de entrevistas. Yo, entre tanto, iba publicando y haciendo otras cosas pero para mí era muy importante empatizar con la vida de estos personajes y hablar con mucha gente que estuviera en los lugares de los que yo estaba hablando. Eh, recuerdo perfectamente ese día, recuerdo perfectamente a esta persona, recuerdo perfectamente este testimonio, sobre todo porque le costó mucho expresarlo por el dolor que había en él y porque lo cerró con una frase, ¿no? que era, él insistía en que a él le habían hecho creer que no merecía ninguna clase de amor, ni siquiera el amor de su madre. ¿no? Y me parece como una de las afirmaciones más dolorosas o más terribles que escuché en este proceso. Y en algunos de esos casos, en todos ellos siempre, cuando hago este tipo, yo hago mucha literatura de documento, esto no lo es exactamente, no deja de ser ficción, o sea, yo me he inventado vidas para contar estas historias, pero como hay mucha vida real, sí que en estos casos, cuando lo que reproduciera muy concreto, sí preguntaba si quería que apareciera nombre real, nombre de ficción, hasta qué punto querían o no que recogiera ciertos detalles, porque me parecía que era un acto de generosidad enorme que se abrieran conmigo contando estas cosas. Lo más difícil fue encontrar a las personas que quisieran contarlas. Eh, recopilar esos testimonios y luego, bueno, pues por desgracia la mayoría de ellas no querían aparecer de una manera muy explícita, ni siquiera en agradecimientos, porque de alguna manera esa cultura del miedo del silencio pues ha pervivido durante demasiado tiempo. ¿no? También se habla eh, en este libro, y también para mí era importante, de bueno, las vivencias sexuales, digamos, en, en ese entorno eh, tan complejo y tan difícil y en párrafos como este. Quizá fueran imaginaciones suyas, pero el bibliotecario sintió que Joaquín lo observaba con intención, buscándole una señal de si era posible encontrarlo en alguno de los espacios clandestinos a los que sospechaba Santos, aquel médico también parecía habituado. Cualquiera de esos lugares en los que podían acabar masturbando a individuos anónimos que además de carecer de identidad, a menudo también carecían de rostro o incluso de cuerpo completo. La mayoría no eran más que metonimias de sí mismos, fragmentos de vidas posibles con quienes intercambiaban sexo oral, penetración y semen en los urinarios o vagones previamente pactados. De los otros, los hombres de los que podían enamorarse por culpa de su sonrisa o de su manera de moverse o hasta de su voz, solo albergaban recuerdos platónicos. Escenas en las que se situaban como espectadores de su propio deseo y donde se esmeraban en memorizar cada detalle con el único propósito de acabar masturbándose en la soledad de su casa. En este libro, algo que para mí también era importante, era reflejar con total claridad, nitidez y del modo más literario posible, buscando diferentes formas de contar el sexo en esos años, sobre todo dentro del colectivo, tanto en párrafos como este, donde se relata de una manera más abrupta, más directa, hablando de esos encuentros clandestinos y casi metonímicos, en tanto que eran encuentros fugaces, donde apenas podías ver, donde te jugabas mucho, donde había, en más de un caso había ganchos esperando para detener y para represaliar también, que es otro de los problemas que están abiertos en esos años, y en otros de los párrafos de este libro buscar lo contrario, buscar también escenas mucho más tiernas, mucho más posibles dentro de un mundo que no permitía serlo. Porque creo que algo que, que sucede cuando se habla de esta época, o por lo menos en lo que yo he encontrado cuando estaba documentándome para esta novela, es que siempre lo que me encontraba estaba muy teñido del moralismo que impregnaba la vida exterior. Es decir, una cosa es que es verdad que había una, ¿no? había una omnipresencia de esa moral ¿no? pacata, mojigata, que reprimía, pero luego a mí me interesaba mucho hablar de que había muchas maneras de intimidad y hay muchas formas de intimidad. En el fondo, de este libro lo que plantea también y esto ahora sí que lo vamos a ver en otro fragmento es algo que también para mí es importante y que coincidía con esos testimonios que iba recopilando de cómo lo íntimo también es político, ¿no? Cómo el, el quiénes somos, nuestra identidad también forma parte de esa vida política y de ese compromiso, ¿no? Y en eso hay un momento muy concreto del libro que afirma lo siguiente. Estaríamos en la 153. Que es lo siguiente, aquí, vamos allá. Cada vez que el futuro cineasta buscaba a Santos y lo invitaba a apretarlo contra la estantería o a colarse en su litera, calculando las caricias, los besos, prolongando el momento que precedía la penetración y en que el dolor y el placer llegaban a ser tan intensos como la sensación de estar conquistando un territorio que les estaba prohibido. Un paraíso cercado en el que cada gemido, cada mordisco, cada gota de sudor era un puñetazo contra leyes y prohibiciones, como si con sus dientes, además de marcar sus pieles, pudiesen derribar ese muro que volvía a erigirse entre ellos cuando llamaban a la puerta, cuando había que salir de esa litera o alejarse de esa estantería y subirse los pantalones a la vez que bajaban la erección pensando en todo lo que podía ocurrir, si algún vecino sabía, si alguien contaba, si alguno de los buitres que esperaban siempre los límites del paraíso los denunciaba. Eh, ese miedo está, existe, existía, pero también existía la vivencia, ¿no? aunque fuera en esa clandestinidad, en esa oscuridad. Y desde ese lugar de buscarse dobles vidas de las que poder esconderse, de construir máscaras. ¿no? Para mí era importante contar eso y contarlo desde los dos lugares. ¿no? Por un lado, esa persecución, pero por otro lado, esa rebelión. ¿no? Y cómo el mero hecho de estar con alguien se convertía ya en un acto rebelde en sí mismo por todo lo que podía eh, conllevar. ¿no? Eh, y luego, uno de los momentos más difíciles de construcción de, de esta novela. Fue el salir de, ese, de esa intimidad que intentan construir los personajes y sin hacer grandes spoilers, sin destrozar el argumento del libro. Sí que hay un una parte, ¿no? un, un pasaje amplio, muy amplio de la novela, que nos lleva o nos acerca a lo que sucedía en Tefía, ¿no? en ese campo de concentración. Eh, el contar eso fue muy complicado, primero porque no hay muchos testimonios y eso sí que fue complicado de recopilar. Eh, conseguí no testimonios directos, sino testimonios de descendientes que estuvieron allí, de personas, pues, eh, nietas y bisnietas de gente que sí que estuvo allí internada. Y realmente, eh, para mí, como miembro del colectivo, fue muy duro ponerme en la piel de esos personajes, ¿no? Imaginar ese lugar, no sé si, si habéis estado o habéis visto imágenes. Te de decía, está en medio de la nada, en, en la isla de Fuerteventura. Está en un mar completamente rocoso, árido. Era un campo de concentración sin barrotes. No había barrotes porque no era posible huir. Si tratabas de huir, solo te esperaba la muerte por hambre y por sed. Recibían palizas por cualquier motivo. Eh, eufemísticamente, era una colonia agrícola llevada por un antiguo capellán. Podían estar entre seis meses y dos años. Y en esos dos años tenían que curarse. ¿no? Porque se consideraba que lo que nos pasaba por ser LGTB es que estábamos enfermos. Esa curación se conseguía a base de trabajos forzados, se conseguía a base de palizas constantes, hambre y todo tipo de humillaciones y vejaciones. Eran normales las violaciones, eran normales las palizas, era normal todo tipo de ataque contra los derechos humanos. Nada más llegar se les rapaba, se les privaba de sus posesiones y en la mayoría de los casos se les cambiaba el nombre y se les volvía femenino, ¿no? como una manera de humillación también. ¿no? El, el, siempre, bueno, sabéis que en la época el, el mundo homosexual, ¿no? los homosexuales se nos llamaba violetas, igual que las, las lesbianas eran conocidas como libreras y se reconocían entre sí como libreras y las librerías eran uno de los puntos donde, donde se encontraban. ¿no? El contar todo eso pues, ha sido complicado, sobre todo por ponerse en la piel de ese tiempo, de ese momento, de ese dolor, y luego pensar que para mí también era importante contarlo porque estamos hablando de leyes que han pervivido mucho en el tiempo. La ley de vagos y maleantes, con esa cláusula, ese artículo sexto, eh, pervive hasta el 78, que es cuando se deroga. Eh, después, eh, bueno, pervive en forma de ley de peligrosidad social, quiero decir, pero pervive y, sin embargo, el escándalo público, ese concepto, se va a mantener hasta los 80, ¿no? y en ese escándalo público sigue estando la homosexualidad. Eh, de alguna manera, para mí también era importante hacer un recorrido en esta novela de ese momento en el que eso ocurre, en el que comienza esa persecución y en el que se ponen... Eh, eh, bueno, pues enjaque tantas vidas y que comienza una oscuridad que va a hacer que, que nos cueste mucho más el conquistar derechos que ahora tenemos. ¿no? Y también de alguna forma, bueno, pues el, el porqué de la escritura de este libro conecta con este momento de repunte de discursos de odio, que yo creo que es un momento en el que está sucediendo a nivel global. Se está viendo, lo estamos viendo. A mí me preocupa mucho y sobre todo me preocupa que el desconocimiento del pasado eh, nos reste armas para la lucha del presente. ¿no? Creo que si no somos conscientes de todo lo que ha costado llegar hasta aquí, conquistar estos derechos, es muy complicado encontrar las herramientas para defenderlo. ¿no? Y ya para ir cerrando y daros la palabra, porque me gustaría que pudiéramos conversar o que podáis decir o comentar o preguntar o plantear lo que os apetezca, algo que también para mí era clave en, en este libro era esta alianza entre, entre ella y él, entre Asun y, y, y Santos. Ellos crean una relación completamente abierta, hoy la llamaríamos una relación poliamorosa. ¿no? Eh, también hay una parte o un deseo, eh, en lo que a mí respecta como autor, de reivindicar que siempre han existido muchas maneras de amar y de ser. Lo que pasa es que somos una sociedad, creo, muy narcisista, que pensamos que lo hemos inventado todo ahora. ¿no? Y a lo mejor ahora tenemos léxico ¿no? eh, y tenemos un léxico distinto. A lo mejor en los años 50 seguramente no se utilizaba la palabra poliamor, pero sí que había relaciones como estas. ¿no? Y sí me parecía importante contarlas. Y además, simbólicamente, esta relación... Para mí también es la unión de dos luchas necesarias, dos luchas que han ido siempre de la mano, que es la lucha feminista y la lucha LGTB. ¿no? Asun como mujer se revela contra lo que supuestamente debe ser una mujer o lo que decía la época, que debía ser una mujer, si miramos esos textos ¿no? que se publicaban entonces y vemos un poco cómo era la, la instrucción y la educación de la época, bueno, pues es bastante terrible. ¿no? Yo he, he disfrutado volviendo a leer clásicos como los ensayos de, de Carmen Martín Gaiten, no Los Osos amorosos de la posguerra, que son una delicia, yo creo que uno de los textos más hermosos sobre esa época, pero también terribles, ¿no? novelas como las de Luisa Carnés, que por suerte está ahora siendo muy reivindicada y muy... Eh, valorada, ¿no? Aunque ha tardado mucho, porque también en eso tenemos un sesgo completamente patriarcal en, en lo que es la historia de la cultura, ¿no? Ha costado reivindicar a las autoras del 27 y la generación de, de Carnés. Bueno, pues de alguna manera el personaje de Asun también va toda esa lucha y sobre todo va esa lucha de mujeres de esa época, como decía, como mi abuela o mi bisabuela. Hay un personaje que se llama Teodora, que crea una red de supervivencia entre mujeres para ayudarse y para sa sacar adelante a gente que lo está pasando muy mal, que está basada en redes que yo he oído de mi propia familia, que creaban en su alrededor y donde las mujeres eran las grandes protagonistas ¿no? de esa supervivencia. Bueno, pues de alguna manera yo creo que eran grandes feministas aunque no lo supieran o aunque no lo dijeran. ¿no? Y de alguna manera yo creo que para mí asunto también lo es. No sé si ella lo diría de sí misma, pero sí que en su voluntad hay una clarísima rebelión contra esos roles y esos clichés que le quieren imponer ¿no? y que además conectan con la lucha de él. ¿no? De alguna manera los dos viven una represión muy parecida. Al final la represión sobre la sexualidad femenina y la represión sobre la sexualidad LGTB van muy de la mano, ¿no? porque en cualquiera de los dos casos se está considerando que solo existe una posibilidad de ser y una única función ¿no? para esa vida sexual y sentimental. Y de alguna forma, bueno pues esas dos luchas convergen en este, en este matrimonio que habla de otras muchas luchas. Eh, hay un grupo eh, en la novela, vais a conocerlo, luego eh, si alguien se anima a leerla, vais a ver que en las firmas pongo a menudo un concepto que está tomado del libro, que es la tribu calderoniana. La tribu calderoniana es un grupo de jóvenes a los que Santos invita a sumarse a esa lucha, os hablaba antes, él los va buscando en la universidad, los busca en librerías, los busca en el Ateneo, y ese grupo también en la novela representa simbólicamente las disensiones que hubo en ese tiempo. Dentro de la propia resistencia antifranquista, dentro del propio Partido Comunista, dentro de la, la llamada Juventud Universitaria, de los modelos de lucha. Vais a ver que hay personajes que quieren una acción directa, hay personajes que quieren una acción intelectual, hay personajes que buscan algo muy directo y muy llamativo, hay personajes que creen que hay que ser más sutiles. De alguna manera, aquí lo que he hecho, y eso bueno, ha sido interesante para mí porque me ha gustado cómo buscar en los modos ¿no? de construir personajes concretos que representen corrientes de pensamiento. ¿no? Y de alguna forma los personajes de la tribu, cuando los conozcáis, vais a ver que están heredados de ellos. Igual que eh, otro personaje que vais a conocer en el libro, que es Ginés, que es un librero, porque este libro es sobre todo un libro de amor, a, no solo es una historia de amor entre los protagonistas, sino es un libro de amor a los libros y al poder de los libros, que tiene en su entrada un cartel en el que advierte de que si alguien encuentra algún libro prohibido en su librería, avise inmediatamente para que puedan retirarlo. Eh, ese cartel estaba en muchas librerías de la época para indicar lo contrario, para avisar de aquí tenemos libros prohibidos, por favor, entrad y buscadlos, ¿no? porque por desgracia había muchas voces prohibidas, ¿no? como la, la voz del, del propio Lorca. Entonces, bueno, de alguna manera también en este libro hay un, un mensaje de amor a todos esos eh, autores y personas que hicieron que esos autores pudieran seguir vivos. ¿no? Y para cerrar, sí que me gustaría leer un pequeño fragmento para que veáis... Eh, Qué es lo que utiliza Santos para captar a sus. Eh, Qué reclamo utiliza para captar a esos miembros de la tribu y que es un homenaje clarísimo a uno de esos grandes poetas prohibidos que, por suerte, ha pervivido hasta hoy y que yo creo que sigue inspirando generación tras generación a quienes nos dedicamos a la literatura. ¿no? Y que además es el que abre con una cita esta novela. A Asun. Los nombres que para Santos eran parte de las pruebas a las que sometía a sus inquilinos le resultaban espejismos idénticos. Opinaba que la táctica bibliográfica de Santos resultaba muy poco fiable, pero lo cierto es que el bibliotecario no erraba en sus decisiones y siempre había discernido con acierto sobre la naturaleza de sus huéspedes, catalogándolos entre aliados, hostiles e indiferentes gracias a la ayuda de sus ejemplares lorquianos de Lozada. Solía ofrecer el mismo reclamo, la edición del 42 de Poeta en Nueva York, en la que se incluían, además, algunas de las conferencias del Granadino. Que el tema de esas ponencias fuera tan inocente como la poesía de Góngora o el intento de definición del duende, resultaba anecdótico frente a la curiosidad que el término conferencias despertaba en quienes creían haber descubierto un título prohibido. Sin embargo, el azar solo era el resultado de la habilidad con que Santos ubicaba el libro, de modo que nadie pudiera adivinar la intención oculta tras ese supuesto descuido. Desde que había empezado a alquilar aquella habitación, había dado con quienes se habían limitado a dejar el libro tal y como lo habían encontrado, sin tan siquiera abrir sus páginas, los indiferentes. Con quienes lo habían hojeado con fruición y hasta se lo habían llevado a su cuarto buscando ideas políticas y revolucionarias que no encontraron, los aliados y con quienes lo tomaban con desprecio y lo dejaban boca abajo o incluso se encaraban con santos exigiendo una explicación para la presencia de un libro censurado entre sus pertenencias, los hostiles. Los libros están omnipresentes en esta novela, que yo creo que es también un canto de amor a los libros, y también una invitación a que quien la lea... Piense un poquito en los libros que tenemos a nuestro alrededor y en las historias que los han traído a nuestra vida. Yo creo que podemos contar nuestra vida con los libros que tenemos en nuestras casas. Yo, desde luego, cuando entro a una casa y no hay muchos libros, sospecho y no sospecho para bien, eh, y sospecho para bien cuando sí los hay. ¿no? Y no puedo evitar preguntarme cómo los colocamos, cómo los disponemos, qué orden o qué no orden siguen, y cuántos eh, vínculos hay detrás de cada uno de esos libros. ¿no? Y ya para cerrar, antes de daros la palabra, solo leer unas frases de por supuesto, Lorca, ¿no? que es ese reclamo que utiliza Santos, y que yo creo que resume muy bien la esencia de, de por qué escribí esta novela, de lo que intenta contar esta novela, y de esa fe que me gustaría que no perdiésemos, a pesar de que a veces las circunstancias lo pongan complicado, en el poder de la cultura para seguir creando sociedad y para poder seguir creando futuro, ¿no? y abriendo mentes, ventanas, y derribando muros donde otros ponen oscuridad. ¿no? Y Lorca lo que dice en una entrevista en 1933, el 12 de agosto, es lo siguiente. El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista, sin que sepa escuchar otras voces que las que afluyen dentro de sí mismo. Tres fuertes voces. La voz de la muerte, con todos sus presagios, la voz del amor y la voz del arte. Y posiblemente esas tres voces, la de la muerte, la del amor y la del arte, si las sumamos... Son las más poderosas, universales y revolucionarias que existen. Y de alguna manera, pues esta novela también es un canto de amor a quienes han construido con esas voces textos tan hermosos como los de Lorca. Muchísimas gracias y todo vuestro para que me comentéis lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si alguien se anima a comentar, decir, plantear, preguntar, yo encantadísimo de, de responder. Qué bien, muchas gracias. Aprovecho para beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Buenas tardes. <laughs> Hola, buenas tardes. Me ha encantado la exposición. Gracias. Me ha gustado oírte. Así que te voy a leer, claro. Eh, has dicho al principio, cuando has intervenido al principio, que eres, creo que eres docente o has mm. sido. Así que das muchas charlas y demás mm. y que estás un poco escandalizado de la homofobia que hay hoy en día. Entonces, la pregunta es. ¿qué Cómo haces para luchar en, tus, en las aulas contra esto, ¿O cómo mm. crees que se debe de afrontar, si es solo tema educativo, también político, bueno, será no, un poco no. de todo, me imagino. Pues bueno, muy buena pregunta. Sí que es, es verdad y no me gustaría que nos quedásemos con una visión sí. catastrofista, porque creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Yo escribo para adultos y para jóvenes. Los elegidos forma parte de mi literatura adulta. Pero también hago mucha literatura juvenil. Es más, de los elegidos he tenido que hacer casi contrarreloj una guía de lectura para bachillerato porque ya hay docentes que me han comentado que la quieren compartir. ¿no? Cosa que me parece maravilloso, pero confieso que no lo había pensado en un primer momento. ¿no? Entonces, eh, lo que hago es varias cosas. En primer lugar, en todos mis libros siempre hay visibilidad LGTB en todas las historias, da igual que sea thriller, romántico, fantasía, porque creo que algo que se ha hecho mal durante mucho tiempo es creer que para luchar contra la LGTB-fobia hay que hacer libros contra la LGTB-fobia. Y eso al final, primero, no suele ser buena literatura, es más bien panfletario, solo convences a quien ya está convencido. Es decir, si a mí me llega un libro contra la homofobia y yo ya no soy homófobo, no lo necesito, y si lo soy, no le voy a hacer ni caso. No me interesa nada. Sin embargo, si me cuentas una historia que me enganche, que me atrape y que me interese, eh, posiblemente pueda empatizar con los personajes. Y si empatizo, ahí sí que voy a entender el discurso. Pero yo tengo que empatizar. Eh, en el caso, por ejemplo, de los elegidos, evidentemente que pertenezca al colectivo y sea parte de esta lucha, lo va a vivir desde un lugar que a lo mejor no lo vive alguien que no lo sea. Pero mi idea es que cualquiera se emocione igual y quien no lo sea lo va a ver desde otro sitio, pero a lo mejor va a entender otras cosas. Al final, yo lo que, lo que creo es que hay que salir del, de, también de ciertos guetos en donde nos hemos visto obligados ¿no? o, o empujados y crear referentes positivos y referentes más universales. Este libro está publicado en Destino, que es una editorial generalista, literaria, que además ha mimado muchísimo el libro, porque mi idea es que llega a mucha gente, y que llegue a gente independientemente de cuál sea su orientación. Creo que con la literatura juvenil pasa exactamente lo mismo. Eh, necesitan referentes, entonces lo primero es ofrecer referentes. Desde las aulas es importantísimo. Eh, yo ahora estoy filmando pues, en muchas ferias del libro, como una de aquí, que ha tenido la gentileza enorme de invitarme he la de Burgos, la de Zaragoza, la de Madrid estoy todos los fines de semana, creo que voy a alquilarme cualquier día un árbol en el retiro porque voy a dormir allí. Eh, ¿No os imagináis la cantidad de jóvenes que vienen con su amigo o su amiga? Le firmo el libro, pero se lo queda a su amigo o su amiga porque lo tienen prohibido en casa. Y no es un caso aislado, ya he conocido más de uno. ¿Es lo normal? No. ¿Es la mayoría? No. ¿Ocurre? Sí. Entonces, por ejemplo, que un centro escolar tenga una biblioteca con un rincón feminista, un rincón LGTB, ya es una manera de también luchar contra ello. Están, estás dando un instrumento a personas que a lo mejor en sus casas no pueden acceder a esos libros o no se atreven a acceder a esos libros. ¿no? Eh, y luego lo que sí creo que es muy importante para trabajar contra la lgtbi desde esas aulas, además de ofrecer esos referentes y ofrecerlos de una manera que no sea vamos a leer un libro contra... no, vamos a leer un thriller que habla de X temas. ¿no? Yo, por ejemplo, un libro con el que gané el premio Gran Angular, que bueno, es un premio de mucho prestigio y me hizo muy feliz, eh, se llama La versión de Eric, es, una, es un thriller... El tema del libro es si podemos perdonar a alguien que nos haya hecho mucho daño, porque es gente que ha sufrido bullying en el pasado y hay quien dice que no, que no puede perdonar y que el rencor es su motor y hay quien dice es que yo no me quiero definir por el odio. El protagonista del thriller es un chico trans. Además de contarse muchas más cosas, él habla de su realidad como chico trans. Pero el tema del libro no es las identidades trans. El tema del libro es ¿podemos perdonar el dolor? ¿Y eso qué hace? Que ese libro pues se está prescribiendo en muchos centros, llega a muchos lugares y por un lado, eh, hace poco tuve un encuentro muy bonito precisamente en Tenerife sobre él, había gente que se había quedado con el tema del perdón y del rencor y de si la violencia genera más violencia, pero luego había gente a la que lo que le había llegado era la identidad de Eric. Eh, al final, entonces, por un lado, yo creo que es ofrecer también, desde lo que a mí respecta como escritor y como docente de literatura, ofrecer referentes, ofrecer títulos, ofrecer espacios. Es muy bueno crear espacios, asociaciones, ahora hay muchos centros que crean... Eh, un recreo a la semana, o un recreo al mes, o un recreo cada 15 días, donde se puede reunir gente que quiera hablar de estos temas, no necesariamente, y esto es importante, pues hay aquí docentes, que no necesariamente tienen que ser LGTB, porque en esas edades a veces te da miedo visibilizarte, o ni siquiera sabes todavía si lo eres, si te estás buscando, que también tienes derecho, ¿no? Hace poco me decía una chica muy preocupada, es que yo creo que soy lesbiana, pero ¿y si no? no? Y si soy bisexual, pero decía como agobiadísima, y me tengo que definir ya, y le dije, por favor, o sea, es que tu orientación es tuya, tu vida es tuya, Tú eres lo que, lo que consideres que eres y si en algún momento o sea, no tienes como que pedirle perdón a nadie no por, por seguir descubriéndote no pero me llamó la atención porque a veces creo que generamos también una presión desde fuera que no es nada sana no tienen que entender claro bueno puede ser puede ser y es, es que entiendan esas opciones es explicárselas es hacer talleres es promover charlas o sea hay muchas actividades que se pueden hacer muy positivas. Es hablarlo en todos los niveles. Eh, lo que no podemos pretender es trabajar estos temas cuando ya tenemos 16 años. Es que hay que hablar de la diversidad desde la infancia, modelos de familias diversas, desde los primeros niveles, desde primaria. Mira, yo tengo ahora una obra de teatro que me hace mucha ilusión, que se lee en muchos coles en quinto y sexto, que se llama Multiverso Shakespeare. Y es un grupo de chicos y chicas de una clase que quieren montar una obra de teatro y sale todo regular, más bien. Y es una comedia. Pero en esa comedia, entre las cosas que pasan, y pasan un montón, hay dos niñas que se gustan y se dan su primer beso. ¿no? Ese beso medio tímido que no sabes muy bien si te estás dando los labios en la mejilla, que siempre es un poco torpe, pues eh, yo ya he visto alguna función y es muy tierno, porque te imitan de los coles y yo cuando puedo voy a estar en un salón de actos no tan bonito como este, mucho más normal y mucho más convencional y ver cuando llega ese momento del beso el aplauso de todo el patio de butacas. Porque si estás educando en esos niveles, ya desde la diversidad, desde la visibilidad, es mucho más fácil romper prejuicios. Y los prejuicios los tenemos en el mundo adulto. ¿no? Lo único que creo que ahora mismo, por desgracia, hay un momento de miedo, de autocensura. Y ahí sí que yo, bueno, y me vuelvo al libro, Los elegidos habla entre muchos temas. Hay dos que para mí eran claves en la novela. Uno es la responsabilidad individual. Este libro está lleno de personajes anónimos y personajes históricos. O sea, está Gerardo Diego o Juan Antonio Bardén al lado de Asun y Santos. Asun y Santos representan a toda esa gente anónima que cambia la realidad con sus acciones cotidianas, pero que no estaremos en los libros de historia. Pero creo que lo que hacemos importa, ¿no? Y en este sentido, en educación, importa. Entonces, lo que creo que ante estos temas no puede prevalecer el miedo que están intentando imponer desde muchos frentes. Yo he tenido encuentros donde hay algún profe que me ha dicho eh, me faltan alumnos porque sus padres han firmado una autorización para que no vengan. ¿No? Por el famoso pin parental. ¡Claro! Están prohibiendo libros en Estados Unidos, están retirando algunas bibliotecas y aquí eh, yo ya he vivido alguna, algún libro censurado. ¿no? Yo, una de mis novelas más conocidas, que es la de la Ira, que por cierto la versión teatral se hizo aquí al ladito hace unos años en el Arriaga, que fue un momento precioso en mi trayectoria como dramaturgo, se ha retirado de algún instituto recientemente. Eh, porque tiene algo terrible y escandaloso, que es una escena de sexo oral. En la página 67, que por cierto, dos más y hago pleno. Eh, pues esa página les ha parecido terrible eh, cuando estamos en una generación que empieza a consumir porno a los 11 y 12 años de media. Eh, bueno, yo creo que ahí, de verdad, lo que creo, como yo no soy docente ahora, eh, hace ocho años que pedí la excedencia, o estoy sea, en este grupo privilegiado que vivimos de escribir, pero me sigo considerando docente porque hago muchos encuentros, charlas y porque creo que si eres profe lo eres toda tu vida, ¿no? Y yo lo que creo es que desde la cultura de la educación lo que no podemos es autocensurarnos ni podemos dejar que gane el miedo, porque entonces estamos dejando sola a mucha gente en el aula y somos referentes. ¿Por qué crees que está subiéndose, está dándose ese repunte de la homofobia? Bueno, porque hay, hay fuerzas políticas que legitiman ese discurso de odio y está llegando a instituciones, se está hablando de que eso es opinable. O sea, yo he llegado a recibir... Eh, invitaciones de centros de queremos que vengas porque vamos a debatir la homosexualidad y es bueno es que esto no es debatible, o sea, no podemos debatir una realidad, podrás debatir medidas para evitar la LGTBFobia o la homofobia, no puedes debatir. Entonces, creo que el problema es que cuando tú legitimas desde ciertos medios de comunicación, desde ciertos partidos políticos, discursos de odio, y en contextos de crisis, los discursos de odio que consideran a las minorías, como puede ser la minoría LGTB, el enemigo, son muy cómodos y muy fáciles de comprar, porque al final toda esa ira acumulada, toda esa rabia, todo este momento que estamos viviendo, ¿no? esta sociedad pues pandémica, con yo creo que muchas crisis abiertas que todavía no nos hemos trabajado, qué cómodo es encontrar un enemigo ¿no? de todos nuestros males para volcar. Y eso pasa a las aulas inmediatamente. Es que el problema no está en la adolescencia, la adolescencia es una esponja de la sociedad en la que vive. Y en ¿Sí? las aulas lo que vivimos es la realidad que tenemos fuera trasladada. ¿no? Por eso digo que ahí es importante no temer y no ir hacia atrás. Es una especie de bullying político. Sin duda, y de bullying mediático. ¿no? Y lo estamos viendo. Bueno, ahora mismo tenemos unos cuantos ejemplos. Quiero decir que, por desgracia, yo creo que es que en eso hay que estar. Básicamente, creo que desde la cultura de la educación tenemos una serie de herramientas a las que no podemos renunciar. Y es verdad que yo he notado en estos años cierto repunte de esa violencia, incluso en esos encuentros, pero me quedo con que la mayoría no. Ayer mismo recibí un correo cuando venía eh, para acá, en mi página web, de una madre, un correo precioso de gracias por tus libros, porque me han ayudado a entender mejor a mi hijo, que con 13 años me dijo, soy gay. Pues ya está, pues yo me quedo con eso. Y creo que estamos, la mayoría estamos ahí. Y no en el otro lugar. O sea, por eso decía, lo del, no, me gustaría quedarme con una visión catastrofista, porque creo, y la prueba es que yo he recibido montones de mensajes de docentes pidiendo mis libros, y es más, con los elegidos, esa guía de lectura que os hablo ha nacido de gente que me ha dicho: Es que yo quiero que esto se lea, es que esto en bachillerato me parece interesante, es que estoy hay que contarlo, de alguna universidad ya, de una universidad de Canadá también. O sea, como que de repente, yo también quiero quedarme con el otro. Esta novela, hemos conseguido ya la segunda edición en apenas un mes. Eh, y no es un libro fácil, entre comillas, es decir, que es un poco exigente, es una novela que trata un tema muy concreto, es, creo que hay interés y también para mí ese interés delata que hay una parte de la sociedad que seguimos avanzando y que no estamos dispuestos a retroceder. O sea, vi, Creo que podemos hacer muchas cosas y me gustaría quedarme con que las estamos haciendo. ¿no? Ya acabo para no monopolizar, simplemente decirte, efectivamente, el problema está en que la mayoría nos caímos. Y pues hay que callarse, claro. Porque si la minoría habla... No, no, exactamente, la mayoría, la mayoría no, no tenemos que callarnos. Y sí, de eso se habla mucho en, en esta novela, ¿no? de no callarse, efectivamente. ¿no? Eh, gracias, Enaldo. Bueno, en primer lugar, decirte que me ha encantado el libro, la historia de Asun y de Santos y también de Miguel y Alonso, sí. de los cuatro, pues, fabulosa. Y sobre todo la reflexión que haces de la memoria LGTBI y a mí en concreto me ha hecho pensar mucho en, en circunstancias muy concretas de un entorno muy cercano de, de mis padres que, tuvieron, que bueno, tuvieron amigos o tenían amigos eh, homosexuales y que bueno, tuvieron que salir de, de su pueblo no que se fueron a, al extranjero a vivir a Londres a, a París y entonces yo era muy muy crío entonces no me no era consciente de, de las circunstancias y no y ahora que soy pues también que soy gay y que bueno pues, eh, me gustaría revivir esas historias que por suerte han fallecido los dos, pero sí quería agradecerte por esa reflexión que haces y todavía queda mucho por la, la memoria LGTBI de cientos de personas de que se tuvieron que ir de su entorno más inmediato en la época del franquismo porque les resultaba imposible. Y estos en concreto tuvieron la suerte de poder irse, pero otros muchos pues, vivieron escondidos. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo primero agradecerte que hayas leído la novela y que la hayas leído con esta generosidad. O sea, me, me, me emociona mucho que la hayas leído y además que, que te haya podido gustar. A mí, la verdad es que también conforme la escribía, me venían a la cabeza personas de mi entorno, eh, porque claro, en esos años como no se contaba o no se decía o, o, pues muchas veces no te enterabas, ¿no? Y luego de repente, atando cabos, mientras estaba escribiendo he compuesto más de una biografía, ¿no? Y algo que sí que me apenaba mucho es darme cuenta de que mmm, Ojalá lo hubiera escrito antes. Es decir, que es que ya hay personas de esta generación que hemos perdido, que ya no están. Y que esa, eso, incluso gente de la que yo he entrevistado ya no está. Y también de ahí nació la necesidad de escribir esto. ¿eh? No puedo perder ese testimonio. Yo confieso que sin tener nada que ver con el tema LGTB, pero esa sensación como de urgencia me viene un día hablando con mi abuela que, bueno, como mi abuela tiene ahora mismo 93 años, esto siempre negaré haberlo dicho porque me regañaría, y además ella dice que tiene menos, pero bueno, eh, tiene una edad importante, digamos, ¿no? y como una persona de esa edad, bueno, pues a veces repite ciertas historias del pasado, pero, pero bueno, es que tiene una vida muy apasionante, eh, y ha vivido muchas cosas, y tuvo, bueno, pues ese, ese contexto tan duro. ¿no? Y una vez que me estaba contando una de esas historias, me di cuenta que en esa historia había un matiz nuevo que no me había contado antes, o porque a lo mejor yo, bueno, pues en cierta soberbia no la había escuchado con la atención que merecía y pensé, es que yo estas historias las tengo que recoger, las tengo que recopilar, es que esto es, eh, es memoria de un país, es memoria suya, pero es, es memoria ¿no? que, que debe permanecer. Y de alguna manera empecé a grabarla, en Asuna hay mucho de ella, lo he dicho antes, y a partir de ahí fue como yo empecé también a construir, a recopilar testimonios, con esa sensación de, es que es injustísimo que gente que ha pasado por ahí y que ha estado en esa primera línea y que gracias a esa primera línea ahora tenemos otro tipo de vida ¿no? eh, visible, abierta, no se esté contando, se esté contando tampoco. ¿no? Eh, en eso creo que cada vez hay más interés, insisto, eh, hay como una línea de autoras, de autores que yo creo que estamos trabajando en ello y quiero creer que va a haber más, porque por desgracia no hay mucho, no hay mucho. Y, y además eso también permite, y conecto con esa parte negativa, que también estamos viviendo ahora, permite incluso el negacionismo, ¿no? Eh, yo hace poco eh, recibía un comentario que me dejó completamente helado de, de alguien que me decía, bueno, es que lo que cuentas en el libro, a ver, tampoco os hemos perseguido tanto. Y bueno, esta frase creo que se comenta sola, ¿no? Eh, me parece muy peligroso ese negacionismo histórico que está ocurriendo, ese blanqueamiento de la historia constante, ¿no? Y para mí era muy importante contarlo también por todas esas vidas que no pudieron ser. Y efectivamente, lo del destierro era muy habitual. Con varias de las personas que hablé se fueron de sus lugares, hicieron, hicieron su vida en otro sitio. Y a fecha de hoy todavía se habla mucho de, del concepto de sexilio en ciertos entornos. Eh, bueno, antes hablábamos de entornos rurales, pero no solo. De personas que por su orientación o identidad de género abandonan el lugar de la violencia que sufren. Y ha habido varios ejemplos además en los medios últimamente hablando de ese tema y se está hablando bastante de ese concepto. ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí era muy importante contarlo y contar esa, esa supervivencia difícil y hacerles un, un homenaje. ¿no? Yo, creo que hay yo creo que hay mucho amor en la novela, yo creo que también hay amor a los personajes y creo que se nota en eso. ¿no? En, quizá porque teníamos muchas vidas, como las que tú contabas, en nuestra cabeza, ¿no? ahí, ahí dentro. ¿no? Muchas gracias. ¿Más cosas? Sí, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Creo que te pasa en el micro y así te escuchamos todos. Buenas tardes y enhorabuena por la intervención. Muchas gracias. Eh, eh, a mí me gustaría rascar un poco en sí. la parte de tu investigación sobre la historia, quizá porque la historia me gusta mucho y el presente también. Sí. Recuerdo un caso eh, de los años 60, muy del comienzo de los 60, de una denuncia que pusieron a un comisario en una provincia del interior, donde el comisario le habían denunciado por un caso de abuso sexual, de abuso sexual a un chaval joven, uh -huh. parece ser que en el interrogatorio, por lo que a mí me llegó investigando, fue que el comisario estaba más preocupado de si eh, la persona que había cometido el abuso, eh, más que por el abuso, se estaba preocupado de si era rojo. Lo digo porque ese caso que conocí escribiendo otra sí, historia sí, 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 sí. me llamó la atención y me llamó mucho la atención también anoche leyendo unas páginas de una novela de Iñaki Martínez que habla uh -huh. de espías, donde hay una frase casi textual que dice los homosexuales no son espías de fiar. Hilando los dos temas, a mí me gustaría preguntarte uh -huh. si en tu investigación sobre la historia el año 54 fue un muro cómodo para el escritor para no ir más atrás, o si realmente en toda esa pulsión política que hay a partir del año 54, había no solo pulsión política, sino también había un cierto grado de poca compasión por decirlo con palabras de entonces, con las relaciones homosexuales Totalmente. o con el hecho de ser homosexual. Totalmente, y te agradezco un montón lo que acabas de plantear. Primero, muy interesante esta, esta anécdota, ¿no? esta historia que nos has contado. Eh, algo que se refleja, a ver cómo lo decimos para no destrozar eh, gran parte del argumento, pero algo que sí quería reflejar en esta historia es que es verdad que a partir del 54 se ilegaliza ¿no? y se convierte en delito y se criminaliza. Pero el rechazo viene de atrás. Lo que pasa es que como ahora el rechazo encima es delito, esa falta de compasión es aún más brutal. Pero esa falta de compasión, retomando este, este término que tú mismo has empleado, es transversal. Uno de los problemas que tiene Santos es que la gente de su propio bando siente asco ante su orientación. Eh, y por desgracia con la gente que yo hablaba es que no encontraban refugio tampoco en ese lugar supuestamente más abierto, más progresista, por lo que tú acabas de decir, no eran de fiar. Y, y, no, y es más no se les quería a su lado hay un momento en el que eh, Ginés que es su mejor amigo se lo dice a las claras es como es que a mí me da asco esto es que esto no lo soporto que eso es un poco ahí me retrotraigo confieso que ahí me inspiré en una conversación muy célebre entre Lorca y Buñuel cuando Buñuel obliga a Lorca a salir al patio de la residencia de estudiantes y le pregunta abiertamente tú eres maricón entonces Lorca le dice hemos terminado para siempre no porque Buñuel eso no podía soportarlo eh, y de alguna manera esa transversalidad de la homofobia para mí era importante contarla, porque se endurece. Claro, se endurece desde la ley, pero es que no tenía lugar, no tenía lugar donde ser. Eh, y ese concepto de que era una enfermedad estaba muy extendido, por desgracia. O sea, no era un concepto que solo estuviera en manos del régimen, por desgracia es más amplio. Y es más, algo, y otra cosa hilando con lo que has dicho, ¿no? ese, que fuera rojo ¿no? en ese tema del abuso, eh, algo que le pasa a Santos en un momento de la novela muy concreto es que no sabe si lo que le está pasando es por rojo o por maricón. Es decir, si está siendo represaliado por su orientación o por sus ideas políticas, o si es la suma de ambas. Porque de alguna manera las dos convergen, ¿no? que es un poco lo que pasa en figuras también de la época. ¿no? O sea, que sí que es verdad que en, en lo que yo he hablado, en lo que he visto, una de las cosas más duras era esa soledad esa tristeza, ese, salvo buscar esas alianzas, cuando encontrabas tu lugar seguro, que era esa alianza con las personas de tu entorno, con las que sí pudieras estar, el rechazo era muy unánime y es que además se mantuvo en el tiempo. Es decir, eh, un dato que no se nos puede olvidar es que los homosexuales no recibieron la amnistía, que sí recibieron otros eh, sectores, como eh, después de la, de, de la derogación de la ley de peligrosidad social, o sea, requirieron un movimiento, hubo que la, salir a las calles para pedir que salieran de las cárceles, fueron los últimos. Porque en el fondo se sigue considerando una enfermedad. Y esa transversalidad se sigue manteniendo. Y a mí esto me preocupa. Eh, y me preocupa mucho. ¿no? Hay ciertos discursos supuestamente progresistas que son muy contrarios a la lucha LGTB o a la lucha feminista porque insisten en que eso nos, nos separa y que la lucha identitaria nos está distrayendo de lo importante y que lo importante es, es. Bueno, todas las luchas son importantes. La identitaria también. Entonces, sí, sí, eso que acabas de decir me gusta el término de falta de compasión porque era cero. O sea, eh, en el momento en que. Es ilegal, es delito. Lo que además se suceden eh, son las delaciones eh, una tras otra, porque también era otro de las, por desgracia, de los males de la época, ¿no? Cómo se solucionaban rencores y rencillas desde esa delación. Ya te digo que es algo que, que si leéis el libro, vais a ver que, que ocurre y que hay un momento concreto de la novela donde eso irrumpe, ¿no? Y, y los personajes homosexuales del libro se sienten muy solos. Se sienten muy solos porque saben que no son comprendidos, ni ellos ni ellas, ¿no? y esa soledad había que contarla. ¿sí? o sea que un, muchas gracias por la intervención porque justo has dado en algunos elementos que para mí era importante y que están de algún modo u otro ¿no? hola buenas tardes Marracha, león, nando <laughs> darte las gracias porque vamos eh, solo un profe aguanta eso ¿eh? <laughs> llevo tres años jubilada de la docencia y sé Sé lo que es eso. Y de verdad es que es genial. Estás bueno, haciendo gracias. tanto trabajo, de gracias. verdad, tanto trabajo, tan bueno, con todas esas charlas, con todo lo que estás haciendo, claro. que yo no tengo más que agradecerte, eso es cierto. Eh, yo quería comentar al hilo de, de la historia del sí. libro, que todavía no he leído, aquí está, eh, pues que yo en una época tuve un amigo, mi mejor amigo, Santi, eh, que tuvo que huir de aquí, digamos, ¿no? Yo era su mejor amiga y todo el mundo pensaba que éramos pareja, ¿no? Yo le decía a Santi, no puede ser, o sea, hay que dar la cara. Tenía tanto miedo, tanto miedo al entorno familiar, sobre todo un entorno familiar... Muy severo, muy, muy severo, yo creo incluso más severo por parte de su madre que de su padre, que tuvo que huir, tuvo que huir a estudiar lo más lejos que pudo. Hizo su carrera, eh, se empezó a desarrollar como profesional de la arquitectura, pero a los 40 años falleció. Fue un golpe terrible, para mí fue un golpe terrible perder a, a Santi. Siempre he estado rodeada de personas, eh, no sé yo, igual es a veces el carácter de, de la persona, ¿no? Que o te ven, intuyen que pueden acercarse a ti de una forma más, eh, no sé, confiar o están más seguros, ¿no? Eso me ha pasado también en el desarrollo de mi profesión. Uh -huh. He tenido alumnos y alumnas eh, pues de todo tipo que, que, que han tenido mucho problema, gente que se ha acercado a mí, que ha llorado, que me ha pedido ayuda personas que he sabido después además antes de ayer me enteré de otro de mis alumnos que vive en pareja y no me sorprendió nada porque además es eh, un tío muy valiente que no nunca tuvo ningún problema de nada digo a este seguro que no le han hecho ni bullying ni nada y es eh, apasionante nuestra profesión, porque apasionante y a la vez eh, te da un miedo terrible, ¿no? Porque estás trabajando con, con seres humanos, con personas, y lo que tú puedas influir es que le puedes fastidiar la vida a alguien o se la puedes eh, mejorar en cierta forma, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de lo que has dicho antes, eres profe y eres profe sí. hasta que te mueres. Totalmente. Y es cierto, o sea, no lo vas a dejar de ser nunca. Y, y es eh, algo maravilloso el poder tratar con las personas y el poder ayudarles en ciertos momentos de la vida. Y yo me siento pues eh, muy honrada de que ciertas eh, personas hayan pedido mi ayuda eh, directamente o, o indirectamente en algunos momentos. No solo yo, sino incluso padres también. ¿eh? Yo he tenido entrevistas con padres llorando, llorando, y bueno, cosas. Que lo cuentas así, a lo mejor la gente dice, pero si ese no es tu trabajo, sí es mi trabajo, es mi trabajo también, es mi trabajo. Entonces, este libro yo no lo he leído todavía, te digo, sí que te he leído mucho, y ya sabes que te sigo mogollón yo por, por, por Twitter y por ahí, y me parece tan fenomenal todo lo que dices, lo que haces cuando vas a los centros, los, cómo despiertas, eh, no sé algo despiertas en la gente, pero es que es muy importante el eh, ser activista como tú lo estás siendo a través de la educación. ¿eh? La educación es la base de todo, está clarísimo. ¿eh? No sé, eh, ahí hay que meter más más empeño por parte de quien realmente pueda que no interese. Pues ya estamos viendo lo que pasa, lo que estamos comentando, ¿no? Pero vamos, eh, mi charlo más, más, más grande y más potente para ti, Nando. Muchísimas gracias por, haber acer, por haberte acercado hasta aquí. Yo me he enterado a las 4 de la tarde de bueno, que pero, estabas. Bueno, pero has llegado, pues es maravilloso. Le he dicho, voy corriendo, le he dicho a mi hermano, digo gracias. que está Nandri, me dice que si yo creía que era más tarde, no puedo, no, voy pues, yo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo... Creo que, le, que haces mucho, o sea, que gracias a ti también por tu labor. Creo que desde las aulas, lo hablábamos antes, hacemos o intentamos hacer y que al final es todo una sinergia. ¿no? Yo, yo creo mucho, y de eso habla mucho esta novela, en el concepto de comunidad, por eso lo de la tribu, ¿no? en el concepto de unión, de solidaridad, de solidaridad. Si mis libros no llegaran a esas aulas, no ayudarían a nadie. Llegan a través de la mediación de docentes que también lo recomendáis. Este libros es como este llegan porque bueno, ferias del libro como esta se interesan por estas historias y me llaman y me invitan y, y porque hay mucha gente que estamos desde nuestros diferentes lugares y ámbitos hablando de estos temas o queriendo hablar de estos temas. ¿no? Yo confieso cuando me dijeron que tenía que venir hoy aquí y me vi un poquito cómo iba a ser el espacio y lo vi tan grande, pensé, pero ¿dónde voy yo? ¿Quién va a estar conmigo allí esa tarde? Sí. Eh, bueno, pues me he sentido la, muy muy acompañado, muy escuchado y muy arropado, y, y al final es maravilloso que siempre vas encontrando personas con las que compartir ideas, compartir textos o compartir luchas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sumamos, así que gracias de verdad por tus palabras, pero yo creo que es una labor de conjunto y, sí, bueno. y que ojalá sigamos haciéndola también ¿no? tú estás dando, tú bueno estás yo lo dando intento cara. yo lo intento bueno si os parece porque tampoco quiero reteneros aquí toda la tarde yo que son las ocho y diez yo estoy feliz bueno que quiera una persona quiere alguien más quiere hablar sí pues si os parece hacemos una última intervención y luego ya como yo me quedo por aquí por si alguien quiere que firme el libro y demás ya hablamos más de, de tú a tú vale lo digo más que nada por no robaros toda la tarde hola por favor bien yo quería preguntarte como docente que eres ¿Por qué en, en la historia, en la historia que yo he estudiado, se obvia continuamente que los padres de la civilización occidental, los inventores de la filosofía, la democracia, la geometría, siempre se obvia que todos eran gays? Siempre se obvia. Pues mira, eh, es un tema que me parece muy importante porque no solo se obvia... En determinadas cuestiones como esos orígenes ¿no? de la historia de la literatura, de la filosofía o del arte, sino en general a lo largo de toda la historia. Hablamos con. Creo que eso es algo que se está resolviendo, ¿eh? pero igual que se habla mucho de la vida emocional de ciertos poetas, o... Entonces, yo te hablo un poco de mi ámbito, ¿vale? que es el de la literatura. Cuando estudias a Machado, siempre estudias su amor por Leonor. ¿Vale? que yo ahora no voy a entrar, pero que también tiene su temita, ¿vale? Eh, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no es el caso de esta conferencia, pero pero siempre se habla de eso. Sin embargo, puedes pasar por cualquier libro de texto de bachillerato de unos años para acá ha cambiado, pero hasta no muy no muy tarde apenas se habla, por ejemplo, de la sexualidad de Luis Cernuda. Y de Lorca, un poquito de pasada. Lorca, todavía en algunos libros encontramos esto, incluso murió, ¿no? Murió, o ¿sabes? Como que tuvo una gripe terrible y murió, ¿no? O sea, creo que, por desgracia, eso, el contarlo, esa invisibilidad, forma parte de la falta de memoria histórica del colectivo. Y yo, precisamente, es algo que sí que trato de, de solventar desde mis libros, el reivindicar. Esa orientación LGTB de esos personajes a lo largo de la historia. Yo también he sido autor de libro de texto, en mis libros de texto ese dato aparece. ¿Alguna vez me lo han intentado tachar? Porque, claro, por eso he leído ese fragmento antes y os he dicho. En este libro se habla de que lo íntimo es político. ¿Cuántas veces a una persona LGTB se nos dice pero por qué cuentas que lo eres? Yo no voy diciendo que soy hetero. No, claro, no lo necesitas. Es decir, tú no necesitas visibilizarte constantemente como una persona LGTB que nos visibilizamos muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿no? Eh, y sin embargo, siempre está... El... No hace falta contarlo, no hace falta decirlo. ¿Para esto para qué lo vas a poner? Este dato no es relevante. Sin embargo, sí si nos parece relevante hablar de esa vida de esos autores cis heterosexuales, ¿no? Entonces, creo que es una... Bueno, pues acabas de poner un ejemplo clarísimo de esa LGTBI-fobia que permanece, que estamos rompiendo, que estamos cambiando, pero que todavía no se ha cambiado del todo. ¿no? Eh, y que da lugar a absurdos, bueno, en esa censura de la que hablábamos antes, eh, habréis visto el caso que la verdad es que ya roza hasta lo, no sé si lo grotesco, lo cómico, lo surrealista. ¿no? Eh, las quejas en, cierta, en cierto estado, en Estados Unidos, contra los libros pornográficos han llevado a retirar la Biblia. Claro, no hay libro más pornográfico que la Biblia. Eh, en cuanto a su descripción del sexo y de todas las formas de sexo, incluidos los incestos. ¿no? Eh, pero ese relato asexual, supuestamente asexual, que no lo es en absoluto, es un relato intencionadamente invisibilizador. ¿no? Ahora leí hace poco una encuesta que decía, España es el país con más adolescentes que se declaran LGTB. En, no sé si en Europa o en el mundo, no recuerdo, ¿no? Uno de los que más. No, no es que seamos uno de los países con más adolescentes LGTB, a lo mejor somos uno de los países que más ha avanzado en ciertas leyes que permiten que esa adolescencia LGTB se manifieste. Es decir, no es una cuestión de porcentaje de personas LGTB existentes, sino es una cuestión de derechos que permiten que tú te visibilices, ¿no? Entonces, con todo este tema cultural, y es verdad que pasa y ha pasado, durante mucho tiempo se ha contado a estos autores como si no tuvieran una orientación. Y un ejemplo muy básico que yo siempre pongo en charlas, yo hago talleres también para docentes y no os quiero aburrir con eso, pero cuando eh, tengo pues, gente de primaria o de infantil y me dicen, pero algún ejemplo que podamos poner fácil. La sirenita. Cuando nos cuentan la sirenita, eh, y nos la cuentan, y es un cuento que conocemos, y hemos visto 27.000 versiones y las que nos queden por ver, ahora que estamos en el tiempo de los remakes, eh, la sirenita nace porque Andersen no puede casarse con el hombre que ama, porque el hombre que ama lo rechaza porque ni se puede casar con un hombre, ni se puede casar con alguien que no sea noble. Y este otro, este hombre del que le está enamorado, era noble. Entonces lo rechaza por esos dos motivos: homofobia y clasismo. Y Andersen, desolado, se va a una isla y escribe un relato de una sirena que da su voz eh, por el hombre que ama. Y esa sirena que se queda sin voz es él. Y ese final trágico es él. Y esa historia es él. Y es uno de los cuentos de amor más hermosos que nace de un desengaño amoroso homosexual. Eso lo cuentas cuando estás hablando del porqué del cuento y lo relatas tranquilamente y pones imágenes, y pones fotos, y testimonios, y hay cartas, y eso lo puedes contar en cualquier nivel adaptado al auditorio que tengas y ya tienes un referente LGTB desde el principio, ¿no? Pero esos referentes faltan ¿no? o cuando se habla del, del Siglo de Oro, pues no solo es que no se hable de las autoras del Siglo de Oro, yo tengo una obra de teatro a que le interesa ese tema que se llama Inventando a Lope, donde aparecen dos grandes mujeres del 17 que son Ana Caro y María de Zayas. Ana Caro es la primera dramaturga europea que consigue que le paguen por escribir teatro, no solo estrena teatro, sino que consigue que le paguen por ello, y María de Zayas la primera novelista europea. ¿no? Y las dos fueron muy amigas, muy muy amigas, compartieron piso en Madrid un tiempo. Bueno, pues hay muchas personas como Juana Escabias, que es una experta en, en, en Ana Caro y en María de Zayas, que consideran y consideramos que realmente era una historia de amor, porque además María de Zayas ama el amor entre iguales en varios de sus libros, y esto es una autora del 17, es muy valiente. Tampoco se habla de esto. Pues también es importante hablar. Y cuando tú haces, y me gusta cerrar con esta intervención que has tenido, cuando tú empiezas a aportar referentes históricos, también estás dando referentes que permiten que esa lucha permanezca, que permiten que dan solidez a esas reivindicaciones, que dan visibilidad y que de alguna manera sostienen ¿no? a quienes somos ahora. Es importante verte en esos referentes, ver que perteneces a una larga cadena de nombres que además te inspiran admiración en muchos frentes. Yo estoy hablando de los literarios porque es mi ámbito, pero pasa igual en las matemáticas, en la ciencia. Y el, el visibilizar es importante, ¿no? Y creo que se puede hacer desde muchos lugares. Entonces, ¿por qué se ha hecho antes? Bueno, pues porque desgraciadamente esa LGTB-fobia sigue estando presente, igual que cuando alguien dice estos temas no hay que tratarlos en primaria. Bueno, pues es un error gravísimo, porque precisamente es el lugar en el que hay que empezar a hablar de la diversidad, ¿no? Para que crezcan de manera libre. Y sobre todo porque creo que es algo de lo que también habla este libro. Vais a conocer a Alonso, y Alonso vive una situación muy dura. Antes hablábamos de eso, de rechazo de su propia familia, ¿no? y ese tener que huir o tener que irse, o lo que tú nos contabas de tu amigo. Pues eh, Alonso crece desde el odio a sí mismo. Y algo que le cuesta vencer es cómo aprendo a quererme si solo me han enseñado a odiarme. ¿no? Yo creo que la literatura puede conseguir lo contrario, puede conseguir que tengamos generaciones que ojalá crezcan queriéndose y valorándose. Y no odiándose como nos ha pasado a otras, ¿no? básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta tarde, por este encuentro. Y ahora, quien quiera que le firme el libro, yo encantadísimo. Un placer. Muchas gracias.